Cordial saludo. Quiero en estos momentos compartir con ustedes unos ejercicios que serán de mucha ayuda para aquellas personas que trabajan en el ejercicio vocal y también serán de gran ayuda para los que quieren incursionar en este campo del canto. Estos ejercicios que vamos a ver a continuación son ejercicios que nos ayudarán a despertar nuestros resonadores vocales. Entonces, pues tenemos esos grandes resonadores que es nuestra cavidad nasal, nuestra cavidad craneal y esta parte que es la parte alta del tórax. Entonces vamos a hacer unos ejercicios que van a ser progresivos, los podemos utilizar como calentamiento antes de cualquier ejercicio vocal. Vamos a iniciar con la letra M. Entonces estos ejercicios que vamos a hacer en este espacio se van a llamar vocalizados, ejercicios de vocalización. Entonces vamos a hacer los ejercicios, ustedes desde su casa me van a seguir tratando de con nuestra voz imitar las voces del piano. Aparte de que nos van a servir para hacer un calentamiento, pues nos van a ayudar para afianzar la tonalidad. Vamos a empezar con la letra M. La letra M la vamos a pronunciar con la boca abierta, grande, pero los labios cerrados. La letra M y vamos a enviar nuestra fuerza en esta parte. No vamos a involucrar nuestras cuerdas vocales para no cansarnos. Tres sonidos. Recuerde que nuestra posición debe estar recta. Cuando tomemos el aire lo tomamos por la nariz y lo expulsamos por la boca cuando hacemos el ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio con la letra A. Vamos a hacer boca grande. Y lo decimos como si estuviéramos diciendo un secreto para que empecemos a tener esa técnica de que cuando cantemos no gritemos. Parte vamos a hacer que esa fuerza también se vaya a nuestra cavidad torácica y vamos a hacer que el aire salga expulsado desde la parte abdominal. Entonces vamos para hacer ese ejercicio poniendo nuestra fuercita acá para no involucrar nuestras cuerdas vocales. Bien afinados. Sonidos de intervalos de terceras. ¿Cómo son intervalos de terceras? Pues cuando cantamos sonidos, por ejemplo do, cantamos la tercera de do, do, re y mi. Cantaríamos do y mi y vamos a hacer un do mi universal ascendente y descendente. Este es do, este es mi. La vamos a sacar con apoyo desde acá para que nuestra voz sea una voz que suene afinada y con apoyatura. Vuelve. Do, do, mi, mi, do, mi, do. 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 Do, do, mi, mi, do, mi, do.
seguirlo, ascendiendo hasta donde podamos, y de igual manera descendemos gradualmente, cromáticamente, hasta despertar nuestros sonidos graves. Entonces vamos a dejar ahí nuestro ejercicio de hoy. Espero realicen estos ejercicios muchas veces, ojalá todos los días en su casa, y por favor compártanme en un video las experiencias que están realizando con estos ejercicios. Muchas gracias.